Tuvimos que intervenir en varios eventos, cumpleaños o como se le denomina fiestas clandestinas, en Colonia Avellaneda, en jurisdicción de Comisaría 13, 16, cuarta, undécima, 15. En todas ellas se pone en marcha el protocolo, que es notificar al responsable o en algunos casos al que había alquilado la quinta para el evento. Y bueno, en una, en jurisdicción de comisaría cuarta, también tuvimos la sorpresa de un menor que estaba con prisión domiciliaria, había una desobediencia judicial por cuanto se puso en conocimiento al fiscal de menor y fue alojado en la alcaldía en la división minoridad, perdón. Después se trabajó con los diferentes dispositivos y procedimientos que se vienen llevando a cabo con las restricciones de los fines de semana, de 03 a 06, y en la víspera, personal de comisaría decimocuarta toma conocimiento de un evento en la cancha softball donde puede advertir la presencia de el público. En razón a ello es que se entrevistan con el señor dirigente, con el presidente, y bueno, lo notifican del decreto presidencial, se le da intervención al municipio, se labran los actos de rigor. En varias jurisdicciones tuvimos que no solo intervenir, una vez que el personal se constituye, tiene que permanecer hasta que cesan y se puede desalojar, ¿no?, los diferentes lugares. Algunos eran fiesta, otros decían cumpleaños, en alguno de ellos había mucha gente, ¿no? La afluencia era importante, más de 100. Tenemos que tener en cuenta los protocolos del COVID que para todo ese tipo de eventos rigen, y bueno, en razón a ello es que se labraron los actuados que van a ser derivados al juzgado federal, ¿no?, por no haberse respetado. Y hubo flagrante delito varias personas, algunos por violencia de género, en otros casos por aprendido en flagrancia, por robo, por hurto, y bueno, hubo participación del 911, bancaria, minoridad y las comisarías que conforman esta departamental. Siempre que llegamos a Semana Santa hay dispositivos que se ponen en marcha, que son ordenados por el Comando Superior. Seguramente a partir del miércoles se va a redistribuir el personal con esos dispositivos, y después debemos aguardar los lineamientos a seguir, ¿no?, en caso de que haya que implementar algún procedimiento especial.